Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Este video más que todo va a ser explicativo, ¿sí? Al final vamos a hacer una pequeña canalización justamente causa de este tema, pero más que todo es explicativo, informativo para quienes quieran confirmar totalmente si es que están en una conexión de llamas gemelas o de almas gemelas, porque ambas son bastante, bastante diferentes. Llamas gemelas es una conexión única que no todas las personas tienen, y almas gemelas es una conexión mucho más, digamos, más común, por así decir. Puede llegar a ser muy intensa, muy especial, claro que sí, pero podemos tener incluso más de un alma gemela al mismo tiempo, y no todas las almas gemelas son situaciones románticas, ¿sí? Pueden ser el llevarnos súper bien con una amistad, con un familiar, ¿no? Una amistad bastante fuerte, bonita, saludable, etcétera. Así que simplemente para que puedan tener en cuenta esta lectura o esta explicación, pero como dije al final vamos a hacer una pequeña lectura para ver qué es lo que está pasando con respecto a este tema, porque se siente que está habiendo cambios. Si es que muchos de ustedes sienten que están en una conexión de llamas gemelas, ¿sí? Si es que ustedes están muy seguros, mejor dicho, de que están en una conexión de llamas gemelas, puede que todo esto les vaya a resonar, ¿sí? A los que están tratando de saber si es que están o no están, aquí también va a estar la respuesta. Más que todo porque hay muchísimos, el último domingo que publiqué los horóscopos, pregunté yo a cada signo si es que algunos de ustedes estaban o no en una conexión de llamas gemelas, y que me lo hagan saber en los comentarios. Y muchísimos tenían la duda sobre si sabían o no sabían, ¿sí? Así que justamente por eso este video también. Así que simplemente vamos a empezar, ¿sí? Estas no son cartas de lecturas, sino son cartas explicativas, por eso es que las he sacado ya en este orden para que se pueda entender como que una línea de tiempo para que tal vez pueda tener un poco más de sentido, ¿sí? Porque esos son temas extremadamente gigantes, extensos, y sería imposible darles como un pequeño resumen para que no se sienta tan tedioso. Simplemente voy a indicar las señales que indican que ustedes están en una conexión de llamas gemelas. Y digamos, y también voy a obviamente explicar de cierta forma qué hace referencia o qué hace diferencia la conexión de almas gemelas, ¿sí? Aunque ya lo he estado explicando un poquito hace un par de minutos. Así que la primera carta, esta es la carta que dice relación kármica, ¿sí? Miedos, temores, resentimientos, lecciones, aprender a dejar ir, aprender a amarse. Las relaciones karmáticas, ¿sí? Son relaciones que llegan a nuestra vida para poder darnos una lección, para que podamos nosotros aprender. Cuando una relación, ¿sí?, romántica se vuelve obsesiva, se vuelve tóxica, ya es una relación karmática. Quiere decir que no necesariamente va a durar, es simplemente una lección que tenemos que aprender, algo que tenemos que madurar, que dejar atrás, etc. Pero tengan muy, muy en cuenta, por favor, que para quienes vayan a sentir que están en una conexión de llamas gemelas, o para quienes están en una conexión de llamas gemelas, si es que están en una época de contacto cero en estos momentos, es debido a esto, ¿sí? A una situación karmática. No le diría yo relación exactamente, porque no siempre es por causa de una tercera persona, muchas veces es simplemente el ego de esa persona, el hecho que está dormido espiritualmente, dormida espiritualmente, personas en el entorno de esa persona que pueden estar interfiriendo en la conexión, tal vez la distancia, ¿no? No confían de que de verdad vaya a haber una relación, perdón, una relación sana. Simplemente tal vez el trabajo, la cultura, mil cosas que pueden causar diferencias para que algo no se esté dando, para que algo se esté, entre comillas, interponiendo en la conexión, ¿sí? Si es que ustedes están pasando por una situación así, es decir, que haya una conexión que sea bastante importante para ustedes y que ha habido algo que lo haya cortado de la nada, sin explicación, de una forma bastante dolorosa, de una forma bastante que nos ha dejado mil y un dudas. Recuerden también, si es que ustedes han estado antiguamente también en una conexión, una relación que llegó a ser tal vez un poco tóxica, negativa para ustedes, y no se les hizo tan difícil soltar a esa persona, es porque fue literalmente una conexión karmática, ¿sí? Vino a enseñarles algo, a que ustedes sepan poner límites, etcétera, para que puedan entender cuál es su camino de vida. Luego está esta carta de almas gemelas, y justamente esto es lo que quería yo ahondar por un minuto, porque
Luego vamos a seguir únicamente con la energía de llamas gemelas, ¿sí? Para que puedan entender a qué se referencia una energía de llamas. Las almas gemelas no nos habla de conexión del alma, de parejas, de acuerdos, de conexión, de contratos del alma incluso también. Las almas gemelas, como dije, no solamente son de un tema romántico, puede ser una amistad con quien nos llevemos súper bien, una amistad con quien sintamos que somos hermanos o hermanas tal vez. Puede ser un familiar que tal vez sea un confidente, alguien que siempre ha estado ahí para nosotros. Esa también es una relación de almas gemelas, ¿sí? No solamente relaciones románticas, pero hablando únicamente de relaciones románticas, ¿podemos tener más de un alma gemela al mismo tiempo? Sí. ¿Y todo el mundo puede tener almas gemelas? Sí, todo el mundo puede tener almas gemelas. Muy por el contrario con las llamas gemelas, no todo el mundo tiene llamas gemelas, es un número bastante corto, ¿sí? Son 144 mil personas que tienen, digamos, esta energía de llama gemela en todo el mundo. Yo sé que no es mucho, así que es como que uno se puede preguntar. Por eso es que a veces los síntomas o las características, mejor dicho, de almas y llamas gemelas se tiende a confundir mucho, ¿sí? Pero esta conexión es una conexión que viene a ayudarlos a ser mejor. No es como una lección dolorosa, muy por el contrario. Es algo muy bonito que viene a hacerlos sentir felices, a hacerlos sentir cosas que tal vez ustedes jamás habían sentido. El hecho de que no haya sido algo tóxico y algo drástico lo que los haya separado, algo que haya sido súper difícil de afrontar, sino tal vez simplemente situaciones que la vida les puso de por medio y han aceptado tal vez ambos, por ambas partes, no el alejarse, pero todavía se extrañan el uno al otro, pero de una forma muchísimo más, digamos, estable, sana. Se siente como una energía mucho del color blanco, tal vez el nombre Blanca o el apellido Blanco sea importante para alguien. Y luego pasamos aquí, ¿sí? A las llamas gemelas. Como les dije, todas las personas podemos tener almas gemelas. Sí, todas podemos tener más de una al mismo tiempo también. Pero llamas gemelas no. Si buscan un poco de información en internet y ponen llamas gemelas número 144, van a tener un poco más de información de lo que les estoy indicando de estas 144 mil personas o 144 mil llamas que están destinadas a unirse o que están destinadas al menos a encontrarse para poder seguir evolucionando. El yin yang, tan importante, por eso es un símbolo tan genial con respecto a las llamas gemelas, porque nos habla del balance perfecto. Nos habla del bien y el mal, nos habla de lo positivo y lo negativo, nos habla de la luz, la oscuridad. Todo tiene que tener un balance. No porque estemos en una conexión de llamas gemelas, todo va a ser luz y armonía siempre. Tiene que haber cosas negativas y oscuras también para que esos puedan sanar y puedan subir de nivel, no puedan evolucionar. Porque si no, nos quedaríamos en el mismo plano constantemente. Balance, unión, dualidad, coupling, que es como decir emparejarse, ¿sí? Dándose halagos, digamos, el uno al otro, no, perdón, complementándose el uno al otro también. Esto de la dualidad tiene mucho que ver con esta carta que la voy a sacar después, que dice espejo, porque justamente las llamas gemelas tienden a sentir lo que la otra persona está sintiendo, por más que estén a kilómetros de distancia, por más que no se hayan hablado en meses, en años. Uno puede sentir lo que la otra persona está pasando. Incluso de la nada, tal vez ustedes empiezan ya a hacer su vida normal, ya no tienen contacto con esta persona y de la nada empiezan a soñar días seguidos con él o con ella. Es porque ellos están tratando de comunicarse, digamos, inconscientemente, están extrañándolos, están sintiendo su presencia, están queriendo estar cerca de ustedes, porque puede que les haya pasado algo, porque puede que solamente en ustedes confíen, etcétera. Esa sensación de que se puede sentir el dolor o la presencia de la otra persona a pesar de no estar juntos. Para algunos que hayan tenido la chance y la suerte de estar en una conexión físicamente de llamas gemelas, aunque sea por una temporada, a pesar de que ahora estén en contacto cero, no sé si muchos se han podido dar cuenta de que una conexión de llamas gemelas incluso es como si fueran gemelos, literalmente. Hacen cosas muy parecidas al mismo tiempo. El toser al mismo tiempo, el estornudar al mismo tiempo, el, no sé, rascarse la cabeza, el contestar de la misma forma. Empiezan a sentir cosas, pero son pequeñas cosas. Tampoco es que hagan todo exactamente igual, ¿sí? Pero son pequeños detalles que les hacen recordar a ustedes, ah, mira, ahí está tu llama gemela, ¿sí? Llama gemela, el yin yang, súper importante también.
Luego está esta carta que para mí es súper importante, que más que todo lightning es como decir iluminación, el hecho de darnos cuenta de algo, cambio súbdito, noticias impactantes, sorpresas, epifanías, upheaval es como decir altibajos casi, ¿sí? Y luego está la palabra que dice transformación. Esto me da mucho una energía de torre, porque cuando llamas gemelas entran o se encuentran, ¿sí? Cuando las llamas gemelas se encuentran por primera vez, obviamente ahí está energía bastante pasional también, incluso bastante sexual, obviamente también, ¿sí? Eso es un tema también con las demás gemelas. La energía de fuego es bastante fuerte. Y la energía de pasión, de atracción, de química hacia la otra persona. Pero cuando hay mucha energía, digamos, de pasión, justamente, usualmente el divino masculino, que puede ser hombre o mujer, es simplemente la persona, ¿no?, que no está lista o listo para la relación en esos momentos. Es normal, sí, es súper normal que el divino masculino siempre sea el que esté dormido en la conexión y la divina femenina, sea hombre o mujer, es la persona que está despierta en la conexión. Esta carta de la iluminación, más que todo, hace una referencia a la carta de la torre. Cuando las llamas se conocen, hay algo que termina separándolos, hay algo que tiene que ocurrir para que se separen. Yo diría que tal vez es en un 90, 95% que esto ocurre, es como si fuera un libro al pie de la letra. Hay algo que pasa, una situación que los termina separando, sea familia, sea distancia, sea terceras personas, sea incluso que se terminen casando con alguien más en esos momentos. No importa la gravedad, digamos, de la situación que los separe. Simplemente hay algo que cuando están casi, por así decir, en el mejor momento, termina separando, distanciando la conexión. Es parte del proceso, es parte del camino de llamas gemelas. Por eso es que decimos que las conexiones de llamas gemelas no son fáciles, no son bonitas. No sé por qué lo han lamentablemente romantizado tanto en redes sociales. El hecho de que muchas, incluso celebridades, se ponen a hablar del tema de llamas gemelas. Tal vez algunas sepan muy bien del tema, pero hay otras que lo hacen simplemente como para romantizar el tema. Y no es una conexión que alguien elegiría estar, ¿sí? Si es que a uno le dicen, ok, vas a pasar por esto, por lo cual, por esto, luego vas a pasar por tantos meses, esta cantidad de dolor y de pena, o por tantos años de dolor y de. Uno no quisiera entrar en este tipo de conexiones, simplemente es. A los que están en una conexión de llamas gemelas son almas, digamos, que están en contacto con lo divino, su energía ha venido aquí a la tierra, digamos, a tener esta experiencia humana, para que ustedes puedan ayudar al resto, para que ustedes puedan elevar la vibración de otras personas también. La finalidad de las llamas gemelas, como siempre les he dicho en otras lecturas generales, no es la unión, eso es un plus, ¿sí? Eso sería si es que ambos están despiertos o si pueden ir despertando juntos en el camino, incluso también puede suceder. Pero la finalidad de las llamas gemelas es elevar la vibración del planeta, es el hacer despertar a otras personas, el crear conciencia en los demás con sus propias experiencias, con su propia información, etcétera. Sí, no es fácil, eso sí les puedo decir, es algo bastante tortuoso muchas veces, es algo de lo que uno escapa muchas veces, pero el universo te vuelve a poner en ese camino, porque hay un punto ahí, hay algo que ustedes tienen que ya sea hacer, aprender o conectar con, ¿sí? Muchas veces el camino de llamas gemelas hace que nuestra vida se transforme totalmente de pies a cabeza. Podemos estar el día de hoy con 2 centavos en el bolsillo y al fin de semana ya estaremos con 3 millones en una cuenta. Ese es el cambio drástico de las llamas gemelas también, ¿sí? En el caso de las almas gemelas, la vida es un poco, digamos, de cierta forma un poco rutinaria. No hay cambios totalmente drásticos como picos, digamos, ¿no? Como una montaña rusa totalmente así drástica, no. Las almas gemelas es algo más, como se diría en inglés, un poco más mellow, un poco más tranquilo, ¿no? Tiene obviamente sus altibajos, pero no tan fuertes como las llamas gemelas. Las llamas gemelas rozan el borde de lo tóxico, sí. Es normal, porque justamente las energías están en baja vibración. Recuerden que las almas gemelas es una sola alma que se repartió en 2 cuerpos y esas almas vienen a tener experiencias humanas. Así que hay muchos de ustedes, tal vez, que se pueden sentir por momentos solos, por más que estén rodeados de gente, pero no saben exactamente a quién extrañan. Es el universo llamándolos.
La sensación de soledad muchísimas veces es si ustedes son personas bastante solitarias y no por decisión, sino porque tal vez la vida los ha hecho así o porque ustedes han visto de lo que la gente es capaz muchas veces. Si es que ustedes se sienten como una energía mucho más de solitud, como que dándose cuenta mucho más de las pequeñas cosas, los pequeños detalles que tal vez las otras personas no notan. Ustedes pueden tener su intuición bastante, bastante, digamos, agudizada, ¿sí? Así que luego pasamos a la siguiente carta que dice The Chaser, que es el que persigue, ¿sí? El cazador, como se le dice en las conexiones de llamas gemelas, el cazador y el corredor, ¿no? El cazador es la persona que está siguiendo, persiguiendo, que está evitando que este distanciamiento, que este rompimiento, que esta separación ocurra. Si ¿sí? Es alguien que tiene temor de que si se separan ya nunca más van a estar juntos. Y es normal. Eso es lo que sienten quienes, las divinas femeninas. Las divinas femeninas en algún momento también vibran en baja vibración, vale a la redundancia. Tienen sentimientos de mucho temor, tienen muchas emociones de miedo, de tener que perder a una persona, ¿sí? Por eso es que también la evolución de las divinas femeninas es tan importante, porque crea el concientizar, digamos, el amor propio, que somos nosotros primero antes que una conexión, antes que otra persona. El cazador, aquí dice cazador codependiente en una relación, miedo al abandono o problemas de miedo al abandono. Tal vez para muchos que hayan tenido algún trauma de niños de abandono, tal vez por causa de los padres, eso es muy común en las conexiones de llamas gemelas también, pero obviamente depende de los factores alrededor, ¿sí? Eso es otra cosa también. Las llamas gemelas, cuando ocurre la separación, la divina femenina empieza a elevarse, empieza a, digamos, evolucionar, mientras que el divino masculino va pasando por pruebas. Pruebas bastante difíciles, pruebas que los hacen tocar fondo, fondo al punto de tener pensamientos oscuros, de querer tal vez ya no estar más en este plano, de ese tipo de pruebas que los llevan de verdad al fondo. Por eso es que les digo, las conexiones de llamas gemelas no es algo tan bonito de vivir, ¿sí? Tal vez la satisfacción de convertirnos en un ser espiritual mucho más elevado es genial, pero es bastante difícil de sobrellevar, ¿sí? Hay muchas cosas, hay muchas pruebas bastante, entre comillas, podríamos decir, oscuras a veces por las cuales las llamas gemelas tienen que pasar. Con esto no les estoy tratando de darles temor o miedo a que si es que están en una conexión de estas. Para muchos, es decir, para todos es bastante diferente, ¿sí? Para todos es súper diferente. Muchas llamas gemelas pueden ser de culturas diferentes, así que simplemente la separación de la distancia es suficiente para que haya roto tal vez o haya quebrajado un poco el vínculo, ¿no? Luego está la carta del corredor, que obviamente nos habla de la persona que se aleja de aquí en la conexión. El corredor en una relación codependiente, miedo a la intimidad o miedo a la vulnerabilidad, al poder abrirse emocionalmente, escuchando al ego. Por eso es que estas personas corren, porque ellos no están en contacto con sus emociones, se sienten extremadamente abrumados por lo que están sintiendo, tienen temor de que eventualmente todo termine, porque para ellos siempre las personas los han terminado dejando, abandonando, incluso tal vez desde niños. Por eso es que ese temor de salir corriendo sin dar mayor explicación, prefieren quedar mal parados frente a ustedes a tener que explicar, a tener que sentirse vulnerables, al tener que decir no, al tener que llorar frente a ustedes tal vez. Si es que se dan cuenta, ambas partes tienen que hacer un trabajo de por medio, tienen que elevar su vibración, su conciencia. El corredor es una persona que, digamos, es alguien que ha sufrido mucho en silencio, ¿sí? Porque no se ha permitido el vocalizarlo, no se ha permitido el hecho de comunicarlo antes a alguien, tal vez antes o cuando eran pequeños también. Pero eso es muy típico, ¿sí? El hecho de que la divina femenina de momento esté todavía detrás del divino masculino. Pueden ser hombres o mujeres, ambos, recuerden por favor, aquí solamente son energías, no hay géneros. La persona que hace de el cazador puede estar detrás
del corredor por mucho tiempo, ¿sí? Pueden estar tratando de iniciar contacto, de tratar de verlos, de tratar de explicarles, ¿no? De que todavía se puede trabajar en la conexión, pero tengan en cuenta algo, ¿sí? Cuando ocurre este tipo de proceso de separación o distanciamiento, lo que el universo quiere es que ustedes trabajen en ustedes. Mientras que ustedes intenten más y más y más, el tratar de resolver, el tratar de juntarse nuevamente, el tratar de regresar, de conversar para ver si podemos solucionar esto, el universo más y más va a prolongar esa separación, ¿sí? Cuando pasa la situación de la separación, el distanciamiento, es importante dejar que ocurra. Es importante, por más que nos duela plenamente en el alma, es importante dejar que pase. En esos momentos no nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Porque obviamente uno habla ya desde una experiencia después de mucho tiempo, porque en ese momento uno no se da cuenta. Uno simplemente ve el dolor, uno simplemente siente el dolor, ve el dolor, piensa en el dolor y no puede, tal vez no podemos en esos momentos darnos cuenta de que esto es parte del proceso, de que la separación es parte del proceso. Es importante para que pueda haber un tipo de elevación, un tipo de transformación, que justamente esa es la finalidad aquí. Justamente esa es la carta que hacía referencia, la carta que dice el espejo, ¿no? Reflejándose el uno al otro, autoimagen, relaciones que reflejan nuestras heridas y la introspección. Esto de relaciones que reflejan nuestras heridas, eso justamente es lo que viene a enseñarnos la conexión de llamas gemelas. El sanar las heridas que nosotros podamos haber tenido de niños, tal vez. Por ejemplo, sí, para que se pueda entender. Digamos que de niños, cuando teníamos 5 años alrededor más o menos, uno de nuestros padres nos abandonó. Eso creó una herida en nosotros, una herida que tal vez de la cual ustedes nunca han hablado con nadie, o nunca nadie les explicó el porqué, o simplemente dejaron que eso simplemente pase y pase el tiempo, y nunca se habló del tema, nunca se sanó esa herida. La llama gemela, cuando llega a nuestra vida, y como digo, tiene que haber algo que ocurre en la conexión para que haya un cambio drástico. En este caso, digamos que la llama gemela se aleja, ¿sí? Los abandona. Y eso revive este miedo de ustedes del pasado, ¿no? De sentir abandono, de sentirse solos. Y empiezan como tal vez, no necesariamente a rogar, pero a decir, no hay que tomar decisiones apresuradas, podemos trabajar en esto, hay que hablar, por favor. No, yo te amo, etcétera. Porque ese miedo al abandono que teníamos de niños, justamente esta situación la está prendiendo nuevamente. Es como si lo pusieran otra vez ahí en nuestro presente. Y eso es algo que nosotros debemos sanar. El hecho de darnos cuenta que las personas en nuestra vida, todas en general, de cierta forma, viéndolo crudamente, digamos, están de paso, ¿sí? Depende mucho de las conexiones, las relaciones, obviamente, pero justamente es el hecho de aprender a sentirnos bien solos. El hecho de aprender a amarnos cuando estamos solos, cuando no estamos alrededor de nadie. Y sobre todo encontrar nuestra felicidad cuando estamos solos. Ahí es cuando las almas, no, perdón, cuando las llamas gemelas suben su vibración y se encuentran para una unión. Cuando aprendemos el hecho de que no necesitamos a alguien más para ser felices, ¿sí? Por eso es que las llamas gemelas tienden a reflejar los miedos de la otra persona. Por ejemplo, el hecho, ¿no?, de que termine la conexión de llamas, se separen y una persona, una de las contrapartes, ya sea la femenina o el masculino, haya tenido ese temor de infidelidad, ¿no?, por parte de la otra persona, y que ni bien termina la conexión, el divino masculino, digamos en este caso, salta a otra conexión o a otra relación rápidamente. Eso es lo que usualmente se conoce también como un rebound, no sé cómo, creo que es como un efecto rebote, se le dice algo así, no me refiero a esas cosas de dietas, sino cuando se termina una relación y a la semana ya se está con alguien nuevo, ese es un rebound y ese tipo de relaciones no duran, porque como muy bien la frase dice, ¿no? Lo que todo rápido empieza, rápido se termina también. Esos son justamente el tipo de relaciones karmáticas, ¿sí? Que vienen a enseñar algo, que vienen
hacernos notar algo, el hecho de notar de que tenemos que trabajar en nosotros y ya no estar pendientes de la otra persona también. Pero miren, luego está esta carta que dice la mariposa, y por eso es que siempre hago tanto ahínco a las mariposas para aquellos que estén en una conexión de llamas gemelas en las lecturas, relaciones que evolucionan a la siguiente fase, sanando el niño interior y creciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta que las acciones de las otras personas no necesariamente reflejan sus verdaderas intenciones, sino sus temores, empezamos a entender mejor por qué las personas reaccionan de la forma en la que lo hacen. Si es que ustedes están hablando con alguien de forma tranquila y esta persona se exaspera y empieza a gritar, no lo tomen personal. Dense cuenta de que esta persona no tiene la más mínima idea cómo controlar sus emociones y por eso es que empieza a gritar. Muy por el contrario, que tal vez sentir un poco de pena, ¿no? De que esta persona no puede conectar con sus emociones, con sus sentimientos, para sentirse bien y para hacer que el resto se sienta bien también. Estén muy atentos a las mariposas, pueden ser temas importantes para muchos. Y aquí está la última carta que dice ascensión o ascendiendo. Trascendiendo obstáculos, aprendiendo, expandiéndose, nueva fase y preparándose para la unión. Por eso es que, si se dan cuenta, es un camino, pero es como si fuera subir al Everest, ¿sí? Es muy difícil, muchas veces. Hay muchos que tienen llamas gemelas, pero que todavía tal vez no las han conocido, ¿sí? Si es que ustedes es decir, conectados a esta energía, si es que les causa algo de nostalgia esta parte de la explicación, o mejor dicho, todo lo que he dicho, y no saben si es que tienen una llama gemela, no es posible que tengan, pero que no la hayan conocido todavía, o que tal vez en esta vida no se vayan a cruzar, ¿sí? Porque las llamas gemelas están juntos en cada vida. Es la misma persona para ustedes en cada vida. Recuerdo que había una frase que resumía muy bien, digamos, lo que las llamas gemelas tal vez representaban, para ponerlo bastante, digamos, fácil de entender. Hay una frase que me parece haber leído en internet que supuestamente Aquiles, ¿no?, dijo, y decía: te reconocería en la total oscuridad si fueras mudo y yo sordo. Te reconocería en otra vida, en diferentes cuerpos, diferentes momentos, y te amaría en todos ellos, hasta que la última estrella del cielo ardiera en el olvido. Esa, creo honestamente, que es una frase que puede encerrar muy bien el concepto de llamas gemelas, porque es el hecho de encontrarnos y reencontrarnos y reencontrarnos con esta persona en cada una de las vidas. Muchas veces es más difícil, ¿sí? Como digo, hay muchas veces que hay llamas que no se encuentran, no tienen la chance de hacerlo por diferentes situaciones, pero siempre en algún momento, en alguna vida se encuentran. Si es que tienen alguna duda, voy a tratar esta vez de responder algunas preguntas que ustedes tengan, sobre todo si es que hay una pregunta, digamos, que hay muchos que se la pueden estar haciendo. Denle simplemente me gusta a esa pregunta o a ese comentario y voy a estar respondiendo algunos, ¿sí? Porque hay cosas que yo sé que pueden quedar en el aire y tal vez se me está quedando un poco de información también en el aire, pero simplemente voy a sacar tres cartas de aquí antes de terminar para no hacer el video tan largo. Voy a sacar tres cartas para ver cómo está la colectiva en estos momentos y basándonos en esto, puede que vayamos a hacer una canalización, ya sea en vivo o simplemente una canalización normal. Incluso también en Instagram, ¿sí? Así que no se olviden de seguir en la cuenta de Instagram también, emperatriz.del.girasol. Puede que también vayamos a ver algo por ahí. Así que tres cartas, por favor. Muy bien. La carta número dos que dice: aún no tengo todas las respuestas. Como les dije, están en plena transformación. Yo sé que te conozco, pero ¿de dónde? Carta número 6, la carta, esta carta nos está hablando de más que todo la energía del 6 de pentáculos. Tiene mucho que ver también con la carta de la justicia, el arcano mayor número 11. Tal vez Libra sea importante para algunos, pero recuerden por favor que esa es una lectura para todos los signos, válida para todos los signos. En la base se está quedando la carta que dice: nunca me imaginé tanta perfección, la carta número 9.
es que se están dando cuenta, está viendo, creo honestamente, sinceramente, que va a haber una ascensión, sí, una ola de ascensión. No, recuerden, y justamente eso también me estaba olvidando, pero voy a sacar primero una carta más. Ya lo he perdido todo. Aquí hay alguien que puede estar con una energía de 9 de espadas. Signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y en la base se está quedando la carta que dice: me preocupo por nosotros muchísimo. Es alguien que está constantemente pensando: quiero empezar una familia contigo. Y esta es la carta número 10. Esa es una persona que está tratando de entender sus emociones. Esta es una persona que está pasando por un despertar, ¿sí? Puede que vaya a empezar a pasar por este despertar. Y miren que justamente da mucha energía de signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, y estamos en la temporada de Acuario. Hasta él, me parece. Me parece que hasta el 19 de marzo, ¿sí? Muy bien, salieron 2 cartas. Y justamente hablando de marzo, aquí se queda marzo presente para ustedes. Puede que esos meses vayan a ser importantes para muchos: mes de enero, mayo y mes de noviembre. Y miren que justamente estábamos hablando del número 11. Puede que el mes de noviembre también vaya a ser importante para muchos, ¿sí? Muy bien. Aquí hay solamente 4 signos, pero recuerden nuevamente, esta es una, creo que más es un video informativo, sí, válido para todos los signos, atemporal, así que en el momento en el que encuentren el video es el momento en el que tienen que escuchar el mensaje. Libra, Cáncer, Acuario nuevamente y Géminis. Y miren que han salido los 3 signos de aire. Literalmente algo puede estar pasando con esto, sí. Recuerden que los signos de aire nos hablan mucho de comunicación. Puede llegar a ser. Puede que alguien, el cumpleaños de alguien se acerque. La letra Z está aquí. Letra V. Letra T. Letra F. Y justamente Twin Flames, que en inglés simboliza llamas gemelas. Letra B, X, H. A alguien le puede gustar mucho la fotografía. Letra S, letra O, letra D y la letra U. Puede que esas letras vayan a ser importantes para muchos de ustedes. Siento una energía de verdad de bastante diferencia de tamaño entre 2 personas. Tómenlo solamente si es que les resuena, por favor. Y espero que esta lectura o que este video haya sido, les haya traído las respuestas que necesitaban, tal vez les haya aclarado dudas que tenían también, pero como les dije, si es que tienen dudas y si es que algunos comentarios que tengan más me gusta, sí, porque es tal vez una duda que muchas personas tienen, yo las voy a estar respondiendo también, sí, así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes todo su apoyo. Recuerden que ya está en el canal el video de qué es lo que va a llegar para ustedes en el mes de febrero, ¿sí? 3 opciones para que puedan escoger. Si es que más de una les resuena, no hay ningún problema. Así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo y su cariño, y nos vemos muy pronto.